Preparando todo el equipo para la travesía de 3 días por el Cañón del Sumidero. ¿Eso se pierde la bonita tradición de echarse una chela antes? Sí, fue en serio. A punto de despegar en Cancún, ahí se puede ver a lo lejos el arrecife. Estamos llegando a Chiapas. Ya se empiezan a ver las montañas a lo lejos. Vean nada más qué bonitos paisajes. Nuestro querido amigo Álvaro y Cintia nos recogieron en el aeropuerto. Un ratito a otro entro, hay un chingo corriente. Pequeño tour por la ciudad para ir a cenar y ver un poco de bailes típicos de Chiapas. Este tipo de cosas realmente me hace sentir orgullo de ser mexicano. Combinación de cultura, viajar de un estado a otro y realmente como de otro país. Qué bonito. Aquí con Álvaro, nos trae a comer unos taquitos típicos de Tuxtla. Los taquitos de cochito. Agua, pozol. Después de un rico desayuno típico, nos fuimos a los miradores del Cañón del Sumidero. Está el parque cerrado el día de hoy, pero nos están dando acceso porque Mike es este voluntario acá. Entonces vamos a tener los miradores para nosotros solitos. Estamos llegando a uno de los miradores. Pasado mañana vamos a estar pasando por ahí. La puntita verde. Sí, es ok, por aquí es donde están los monos. Es impresionante la altura de las paredes del cañón, realmente es difícil como dimensionar la distancia. Y para que dimensionen, es una lancha de muy buen tamaño, se ve nada más el puntito. Nos pusimos a arreglar unos detalles que traían los kayaks para protegerlos, ponerles unas cintas en caso de que rasparan con las piedras del río. El súper con las compras para el camping. Después de tener las compras listas, fuimos a cargar las camionetas para que todo quedara listo y no perder tiempo al siguiente día. ¿Dónde, Álvaro? ¿Estamos listos? ¿Listos, equipo? Sí, capitán. ¿A dónde vamos mañana? Cañón del Sumidero. No, ahorita que lleguemos al hotel porque para ponerle. Nos están esperando. Está esperando Miriam y. Aquí terminando de cargar las camionetas, ya en la noche, ha sido una odisea, pero ahí vamos a terminar pronto. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu sal.
¿Listos? ¿Listos para la aventura? Ahora sí. ¡Nos vamos!